huevos por día. Si me apetece una tortilla, ya sé dónde ir a buscar los huevos. Sí, pero para eso hay que guardar los gallos dentro. ¿Qué me voy a poner en cuanto la vean a ella? Bueno, venga, una foto. Ahora quietos los dos. Rinus no puede tener las manos quietas, ¿eh? Supongo que está impaciente. El taxi vendrá dentro de un momento, señores. ¿Aquí? ¿Va a coger el ascensor? Venga, llame un taxi para usted también. ¡Adiós! Ay, a ver si se van de una vez esos tipos de la convención. Están a punto de irse. Ya era hora. Son más de la hora. Me dan una pena horrible esas gallinas apretadas en una jaula. No te preocupes, tienen mucho sitio. Yo no podría resistir. ¡Qué va! Tenemos unos gallos fenomenales. Venga, venga, que el taxi nos está esperando. ¡Hala, vámonos ya! ¿Sabes dónde está el ascensor? ¡Sí! Señoras, señores, buenas noches. Espero que hayan pasado una agradable velada. ¡Sí! Sí. Sí. ¡Fenomenal! ¡Vámonos ya! Oye, ve llamando al ascensor. Anda, llama. Sí, sí, está aquí. Niña, niña, niña. Por aquí. En este ascensor. No, de los cuatro, no. ¿No? Creo que he bebido demasiado. No, si la mitad te la has derramado encima. Sí, tú vas a decir con tus papas. Dame un besito. Espera, qué pasión. Espera que lleguemos al hotel. ¿Qué ha pasado? ¡Qué susto! Debe haber sido un rayo. Vaya un golpe. Esto es un cortocircuito, seguramente. Voy a ver. Nada. Oiga. Oiga. Nada, la puerta no se abre. Supongo que lo arreglarán, porque si no... Dos botellas de champán y cuarto kilo de caviar. Eres un filósofo. Sí, debe ser un fusible. No, en realidad nada grave. Sí, muy bien. Reporten está mirando los fusibles. No tardará mucho. El ascensor se ha quedado atascado. ¡Ay, Dios! ¡Qué calor hacia mí! Ya que tenemos que esperar... Tú has comido demasiados mejillones, India. Rinus, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Supongo que se darán cuenta de que estamos aquí atrapados. Está allí parado, entre dos pisos. Ah, menos mal, ya está resuelto. El ascensor no se mueve. ¿Qué le pasa? Oye, Klaus, se ha encendido la luz roja. ¿Qué? Que se ha encendido la luz roja. Mira, mira, la luz roja encendida. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Yo me asfixio. Esto parece una sauna. Espera, ¿qué le pasa a Rinus? No lo sé. No puedo respirar. Ay. ¡Oigan! ¡Oigan, me oyen! A lo mejor ya no están allí. Puede que no quieran que les molesten. ¡Cállense! ¡No me dejan oír! ¡Están bien! Espero que sea esta. Yo también. Sí. Tiene que ser esta.
¡Sáquenme de aquí! ¡Socorro! Rinus. 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 ¿Qué te pasa? ¿Quiere que llame a la policía? No empecemos a perder los nervios, ¿eh? Ya está bajando. ¿Quieres que me rompa el cuello? Era una emergencia, tenía que ir corriendo. Podía regalarle algo sin pilas, aunque solo fuera por variar. ¿Sin pilas? Me está volviendo loca, todo el día oyendo esa maldita sirena. Oh, el chico se divierte mucho con ello. Se te está empezando a hinchar. Sí, un derechazo bien dado. Te lo buscaste. Ya sabes lo celoso que es Harry. Oh, lo único que hice fue hablar con ella. ¿Es que también eso está prohibido? ¿Por qué no le devolviste el puñetazo? Cualquiera, ni hablar. Él es mucho más fuerte. Papá, la sirena no funciona. Eso a papá no le importa. Ya tú. ¿Me la puedes arreglar? Ahora no, esta noche. Es un enfermo muy grave. Tienes que ir a la escuela, ni siquiera te has vestido. El padre de Inés que tiene todo el pecho lleno de pelos. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Se lo vi en la piscina. Ah. Bertie, en la mesa no se lee. Ya leerás en la escuela. Papá también está leyendo. Pero papá no va a la escuela. Karen, venga, come. Papá, ¿a mí me saldrá pelo en el pecho? A las chicas no les sale pelo, les salen bultos. ¿Bultos? A los chicos no, nosotros no tenemos bultos, ¿eh, papá? Pechos. Las mujeres tienen pechos. Mamá, ¿yo cuándo tendré pechos? Cuando no hables en la mesa mientras estás comiendo. Diga, al habla Bertie Adelard. Sí. Papá, es para ti. Dígame. Buenos días, jefe. ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado? ¿El aire acondicionado? Sí. Sí, puede subir mucho la temperatura. No, yo me pasaré por allí. ¿Qué dirección? Sí. 14. Muy bien. Sí, de acuerdo. Hasta luego. ¿Ahora te van a empezar a llamar a casa? Anoche se quedó atascado un ascensor y quieren que vaya a darlo. Probablemente no será nada. Buenos días. Buenos días. Ah, ¿viene por lo del ascensor? Efectivamente. Creo que anoche estuvieron de fiesta en él. Una fiesta que casi acaba con ellos. Voy a decir al director que está usted aquí. Soy Kate. Ha llegado el mecánico del ascensor. ¿Quieres acompañarle a la sala de máquinas? Muy bien. Ya viene. Gracias.
¿Usted también estuvo de fiesta? No, yo no. Una caída. Bush, adelante. El aire acondicionado del ascensor parece que no funciona. Una de las jaulas se quedó atascada, ¿no? ¿Las jaulas? Ah, sí. La de en medio se atascó, pero ahora está funcionando bien. Pudo ser algún rayo, quizá. El aire acondicionado funciona. Oh, yo solo limpio estas cosas. Aquí estás. Ravenstein, Construcciones Natham, Dirección de Proyectos y Construcciones, Explotaciones Benelux, gerente del edificio. Adelante. Espero que pueda arreglarlo pronto. Es un ascensor completamente nuevo. Me gustaría mucho poder hacer algo, pero funciona perfectamente. ¿Cómo que funciona perfectamente? 4 de nuestros clientes se desmayaron. Estuvieron a punto de morir de asfixia. Compruébelo. Qué raro. Hay 4 personas en el hospital con graves síntomas de asfixia. Tiene que haber una razón. ¿Usted qué cree? Comprobaré los circuitos eléctricos a ver si ha habido algún fallo. Eso pudo causar el accidente. Sí, eso pudo ser, pero comprenda usted la situación y dele un buen repaso. Bush, acompaña al señor Adelar. Yo tengo mucho trabajo. Si me necesita para algo, mi despacho está en la 6ª planta. ¡Bush! Gracias. ¿Se encuentra bien, señor Greibacher? Sí. Es que he venido corriendo. Gracias. Psiquiatra. Tiene su consulta aquí. Ah, entonces podrá descansar en su propio diván. ¿Qué más hay en el edificio? De todo. Oficinas, empresas, un restaurante arriba. Venta de terrenos, importación, exportación. Pero la mayor parte está vacío. No me extraña, con la millonada que cuestan los alquileres. Ah, por mí que esté vacío. Mucho más tranquilos. Ah, ya estamos. Estamos en el 14, ¿no? Oh, habré pulsado el número equivocado. Me pasa mucho últimamente. Me estaría haciendo viejo. Vaya por Dios. 2 cristales rotos. Como si no tuviera bastante que hacer. Bueno, luego subiré a limpiarlo. Todo en orden. Aquí no ha caído ningún rayo. Yo no podría hacer un trabajo así. Demasiado complicado. ¿Usted lo entiende de verdad? Tengo que entenderlo. Es lo que me han enseñado. ¿Y eso? ¿También sabe lo que es? Ahí está el microprocesador. Lo que dirige los ascensores. Ah, chips y eso. ¡Jo! Vaya lío de cables y cosas. Por cierto, qué tremendo lo de su colega. Ah, Brooker. Era un hombre muy agradable y muy concienzudo. Tardó muchísimo en hacer la última revisión. Y ahora se ha vuelto a estropear. Sí, pero puede haber otras muchas causas. Bueno, le dejo que siga con su trabajo. ¿Va a tener que desconectar los ascensores? No. No creo que sea necesario, no. Oh, me alegro. No me gusta la idea de tener que subir andando 15 pisos. Si le apetece un café, vaya a verme abajo. De acuerdo. Gracias.
Y piensa un poquito más en tu madre, ¿eh? Sí. Muy bien. Ah, aquí viene mamá. Vamos, chicos, a lavaros los dientes y a la cama. Deprisa, tú también, Karen. Pero bueno, ¿todavía levantados? Venga, a la cama. Félix, son las 9:30. Hola, ¿tan tardes ya? Si por ti fuera, estarían levantados toda la noche. ¿Has hablado con el profesor? Sí, ahora va mucho mejor. ¿Lo ves? No es tan tonto como tú piensas. ¿Qué le pasaba al ascensor esta mañana? En realidad, nada. Probablemente fue un cortocircuito. Pues dicen que no sé quién casi se asfixia. Sí, acababan de salir del restaurante. Puede que algo les entrara mal. Mucho ruido y pocas nueces. Pero era mi obligación comprobarlo. Al cliente hay que mantenerle contento. Sí, el cliente es lo primero. No la tires. ¿Qué? La chapa. Guardo todas las chapas. ¿Las chapas? ¿Para qué? Si llegas a reunir 100, puedes ganar un viaje a Hawái. ¿Y para qué quieres ir a Hawái? Fuimos a Texel el año pasado. Antes eras mucho más romántico. No. Sigo siendo romántico. No me importaría nada estar ahora en un barco, en el río, a la luz de la luna y en los brazos de... Anda, métela en esa caja. ¿En qué caja? En esa, que está junto al café. ¿Puede describirme el paisaje que se ve desde allí? ¿El paisaje? Sí, para mi madre, naturalmente. Lo que se ve desde el apartamento. Ah, la vista es fantástica, se lo aseguro. A un lado hay un enorme bosque de pinos. Su madre verá el agua azul del mar Mediterráneo. Pero eso ya lo hemos hablado muchas veces, señor Bing. Ahora es el momento de decidirse. Es uno de nuestros últimos apartamentos. Sí, ya lo sé. Pero el precio es... es tan elevado. Ni usted ni su señora madre lamentarán nunca haber hecho esta inversión. Sí. Es una sorpresa para mi madre. Una sorpresa estupenda. La pobre no puede valerse. Es una inválida. En ese caso no debe retrasarlo más, señor Bing. Aquí tengo el contrato de venta. Puede usar mi pluma. No, gracias. Estoy acostumbrado a la mía. Entonces... yo le indicaré. Ahí. Gracias. Y otra firma aquí, por favor. ¿Tengo que firmar otra vez? Sí, es la copia para nosotros. Ah. Gracias. Estoy seguro de que su madre y usted lo disfrutarán el resto de su vida. ¿Conoce el camino hasta el ascensor? Sí, no se preocupe, lo conozco perfectamente. Saludos a su señora madre. Gracias, se los daré. Señor Bink. Su pluma se la dejaba olvidada. Gracias. Qué cabeza tengo. Es un recuerdo que significa mucho para mí. Muchas gracias. No hay de qué. Adiós, señor Bink. Adiós. ¿Decías algo, Kobe? ¿Qué? No he dicho nada. Ah, me había parecido.
Las tres. Aún nos quedan dos horas. ¿Nos tomamos una copa? ¿Una copa? Espero que sepas guardar el secreto. Aquí está. Algo para empezar bien el día. No, no, gracias. Yo no bebo. ¿Por qué no me ha dicho nadie que no bebes? Vaya sorpresa. Bueno, entonces tendré que beber yo solo. ¿Qué haces en tus ratos libres? ¿Sales con mujeres? Tengo novia. ¿Novia? Enhorabuena. Nos casamos el mes que viene. No me digas. Tú no sabes en lo que te metes. Mira, muchacho, cuando yo era marinero tenía una novia en cada puerto. En aquellos tiempos las mujeres se me daban bien. Tanto que ahora estoy inmune a la penicilina. ¿Qué te pasa? He creído oír un ruido. Ah, estás nervioso. Yo también lo estaría si me casara el mes que viene. No, he oído algo. Ratas. ¿Te he contado alguna vez aquello de que encontramos un ascensor lleno de ratas? Docenas de ratas. Fue un asco. Si lo que buscas son emociones fuertes, apúntate a otro trabajo. El ascensor. ¿Qué? Alguien está subiendo. El ascensor está en marcha. Es verdad, qué raro. La escalera. Le sorprenderemos. Está en la 10. Se ha parado. ¿Qué? Está en la 15. ¿Eso no es el restaurante? Quizás tenga hambre. ¿Estás bien? ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa? Ahí abajo hay alguien. Hay un hombre en el fondo. ¡Ah! ¡Ayúdame, maldita sea! ¡Kate, sácame de aquí! ¡Date prisa! Lo intentaré con jabón. Voy a buscarlo. ¡El ascensor! ¡El ascensor! Se ha parado, Kate. 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 La brigada contra el vicio era todavía peor. Recuerdo una vez que uno de esos psicópatas recogió a una mujer en la calle, se la llevó a su casa, le dio una pastilla para dormir y con una sierra eléctrica, Black & Decker creo, la cortó en dos pedazos. Ese día no comí, como comprenderá, pero luego te acostumbras. Gracias. El mundo está lleno de locos sueltos. Para usted es posible que sea cosa de rutina, pero yo no estoy acostumbrado a que pasen estas cosas tan horribles. No puedo creer que haya ocurrido. Me aseguraron que estos ascensores estaban a toda prueba. Y de repente ocurre un accidente así. Este no es el primer accidente de ascensor que me tropiezo en mi vida. Y tampoco será el último. No me gustan los ascensores. Prefiero la escalera. Demasiado tiempo en un espacio cerrado. Yo sufro de claustrofobia.
Por eso elegí ser policía y no criminal, porque prefiero meter a otros en celdas y no que me metan a mí. ¿Sabe cuánta gente se queda encerrada el año en un ascensor? ¿En este país? Ni idea. ¿100? ¿200? Pase. Ah, Smith. Acabo de preguntarle a este señor si sabe cuánta gente se queda atascada al año en el ascensor. Dígaselo. 250.000. Un cuarto de millón. 250.000 personas, solo en nuestro país, por año. Eso es un hecho. ¿Ha ido usted al hospital? Sí, el vigilante todavía no ha dicho una palabra coherente. Los médicos dicen que está en estado de shock y que pueden pasar días hasta que nos digan algo útil. Entonces creo que no podemos hacer gran cosa. Lo único que pude deducir de las incoherencias que decía es que había una tercera persona en el edificio. Por lo visto la estaban persiguiendo. Un ladrón a lo mejor. ¿Usted qué cree? Es posible, lo demás no tiene sentido. Ese podría ser el responsable. ¿Podría ser? Estudiaremos las posibilidades. Pero por ahora no hay más remedio que esperar. Cuando el vigilante esté en condiciones de hablar, empezaremos la investigación. Es el único testigo que tenemos. ¿Qué se sabe del ciego? Se llamaba Marius Bing. Debió caer por el hueco ayer por la tarde. Vino aquí a ver al señor Spekinga, el agente de la sociedad. Lo he comprobado. Parece otro accidente. ¿Ha venido el mecánico de ascensores? Sí, empezó a trabajar esta mañana temprano. Terminará pronto. ¿Todo va bien? ¿Qué? ¿Quién es usted? Soy Mickey Bear, de la nueva revista. ¿Nueva revista? Ah, sí, la he visto alguna vez debajo de un gato. Tenemos lectores en sitios muy raros. ¿No cree que ha llegado un poco tarde? Hice las fotos que quería esta mañana. Creí que esta mañana no dejaban entrar a nadie. Sí, pero yo soy muy lista. Esto es muy interesante. ¿Es usted de Racing Sun? No, de la fábrica de ascensores. Esa es otra empresa. ¿Eso va a interesar a sus lectores? Es para mi colección particular. Creo que ha estado usted trabajando todo el día. Ah, pues sí. ¿Qué es eso? Es la circulación del aire por el hueco. Hace que vibren los cables. No hay por qué preocuparse. ¿Todavía está usted aquí? No le he dicho que se vaya. Tranquilo, ya me voy. ¿Qué corbata más bonita lleva? Ha sido un placer, señor. Buenas tardes. Vaya cara que tiene. Lo siento, señora Velar, pero las normas aquí son muy estrictas. El jefe quiere saber cómo van las cosas. He comprobado todos los circuitos eléctricos. Sí, los circuitos eléctricos. Es el sitio más probable en que puede surgir una avería, pero no he encontrado nada mal. Su funcionamiento es normal. Es una lástima que las víctimas no puedan decir lo mismo. Y los mandos de las puertas también están bien. No he podido hacer una inspección a fondo porque tendría que meterme en el pozo, pero eso exigiría varios días de trabajo. ¿Y no podríamos usar el ascensor? Pues no, habría que inmovilizarlo. He sabido que ha habido un accidente en un cruce esta semana. Dos coches chocaron de frente porque las luces de tráfico estaban mal. ¿Y por qué? ¿Eh? La causa del accidente es mío. Dos ratones. Encontraron dos ratones. En la caja de relés había dos ratones, por eso no se pusieron en marcha las luces. Lo que está pasando aquí no lo han causado los ratones. ¿Por qué no? A mí no me sorprendería. Un ascensor no se pone en marcha solo. ¿Usted qué opina? No. ¿Qué quiere ahora? Es la persona indicada para que me lleve al centro. ¿Se mete siempre en los coches ajenos?
Depende de si está la llave puesta. ¿A dónde va? Al centro. Tiene suerte, yo también voy allí. A cualquier cosa le llama suerte. Parece preocupado. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasa al ascensor? ¿No se lo ha preguntado a la policía? Claro que sí. Su primera conclusión es que es trágico. Que será investigado y se adoptarán medidas para impedir que este tipo de accidentes vuelva a ocurrir en el futuro. Pues, ¿qué más quiere? Tiene que haber algo más que eso. Si hubiera más, se lo habrían dicho. Sí, pero usted es el experto. Me hace mucho. Tiene que haber una razón. Nadie muere decapitado así como así. ¿Un relé suelto, quizá? ¿Por qué piensa eso? Me lo dijo el portero. Dijo que la semana pasada también se atascó. Ese fue otro problema. Qué pena. ¿Por qué? Hubiera hecho un bonito artículo. Sí, muy bonito. ¿Hay muchos accidentes de ascensores? Es más peligroso conducir un coche. Hoy en día los ascensores están equipados con muchos dispositivos de seguridad. Pero a lo mejor hay muchos accidentes y ni siquiera nos enteramos. Ah, un complot. ¿Quiere un cigarrillo? No, gracias. Su mujer es muy guapa. ¿Llevan mucho tiempo casados? Casi 10 años. Son muchos años. ¿Cuánto lleva arreglando ascensores? ¿Y usted escribiendo artículos? Debe ser un rollo todo el día, subiendo y bajando por esos pozos. ¿Por qué no viene usted algún día y subimos y bajamos los dos juntos? Bueno, ya me callo. ¿Ah? ¿Con que usted sí que la lee? Mis artículos. Bueno, gracias, es usted muy amable. No hay de qué. ¿Vive usted aquí? ¿Qué? Que si vive aquí. No, es la oficina, tengo trabajo. Ah, creí que vivía aquí. Ah, no, ¿cómo voy a vivir en la oficina? Claro. Yo... Si hay algo nuevo sobre el ascensor, ¿querrá llamarme? De acuerdo. Adiós. Sí, la llamaré. Gracias. Aprende rápidamente. Nos están dando una verdadera paliza. ¿Habrá estado practicando en secreto? No, es que tiene talento. Félix, fíjate en eso. Qué bombones. ¿Qué? Hemos venido a divertirnos. Alegra esa cara. Tú no tienes la culpa. Esas cosas pasan, ¿sabes? ¿Qué tal estás? Vamos a traer algo de beber. ¿Tú qué quieres, Félix? No sé. Una cerveza. ¿Y tú agua mineral? No, yo quiero... No, que eso engorda mucho. Bueno, agua mineral. Me paso la vida ensanchándole los pantalones. Encuentro a Félix muy deprimido esta noche, ¿no? Se lo ha tomado demasiado en serio. No lo entiendo. ¿Qué van a tomar? 2 vinos tintos, una cerveza y un agua mineral. ¿Entre vosotros dos todo va bien? ¿Entre Félix y yo? ¿Por qué lo preguntas? ¿Tú estás segura de que no hay otra? ¿Qué dices, otra mujer? Eso pasa en los mejores matrimonios. No, Félix no es así. ¡Qué idea! Nunca se sabe lo que puede pasar. No, no conoces a Félix. Me alegro y lo digo porque eso no trae más que problemas. Yo se lo dije claramente a Kim hace años... Le dije que si alguna vez tenía algo con otra mujer, o se iba él o me iba yo. Y me tomó la palabra, te lo aseguro, se porta como un santo.
lo que encontré. Aquí está. La pieza que tanto... Hombre, qué bien. Esta tarde me puedes poner a hacer para que te... Que te diviertas. ¿Una comprobación a fondo? ¿No le parece un poco excesivo? Tenemos otros muchos trabajos que hacer. Yo me sentiría mucho más tranquilo. Tiene que haber una explicación a esto. Y yo lo comprendo, Félix. Pero estos desgraciados accidentes no son culpa nuestra. Mientras la policía piense que han sido accidentes, yo no tengo por qué pensar que no lo han sido. Solo quiero saber la verdadera razón. Lo que ha pasado no puede ser normal. El ascensor está en buenas condiciones. Brooker le hizo una revisión de arriba abajo el mes pasado. Y le aseguro que hacerla más a fondo es imposible. Creo que tuvo problemas. ¿De dónde ha sacado eso? Lo he oído. Bueno, ya sabe. Es nuestro último modelo, equipado con los últimos dispositivos electrónicos y aparatos de seguridad. Se ha invertido en él mucho dinero y años de investigación. No es extraño que una revisión a fondo requiera tiempo. Hay que familiarizarse con la nueva técnica. ¿Y el libro de mantenimiento? ¿Libro de mantenimiento? En la sala de máquinas no había ningún libro. ¿Ah, no? Qué raro. ¿Lo buscó usted bien? Y no lo encontré. Ni idea de dónde puede estar. Se lo preguntaría a Stesma, eso es cosa suya. Pero, por favor, no le dé usted más vueltas. Si hubiese habido algo mal en ese ascensor, Brooker me lo habría dicho. ¿Por qué no se toma unos días de descanso? ¿Por qué? Me encuentro muy bien. Mire, Félix, dentro de unos meses habremos firmado la fusión con los americanos, lo que va a significar mucho más trabajo. Comprenderá que este no es el momento de crear problemas. ¿Problemas? Yo solo pretendo hacer mi trabajo. Usted es un buen mecánico, uno de los mejores que tenemos. Y tal vez haya que ir pensando en subirle de categoría. Veré lo que se puede hacer. Ya hablaremos de eso, ¿eh? Dígame. En este momento no sería conveniente. ¿Sabes una cosa? Que me voy a retirar y dejar que trabaje mi suegra. Que no te atreves. Félix. Hola, Spinky. ¿Sabes? Esa chica rubia que trabaja en administración. ¿La rubia? Sí, en administración. Voy a salir con ella. ¿Y quién? Dicen que se afeita allá abajo. ¿Ah, sí? ¿Tan pronto le crece? Pronto lo comprobaré personalmente. Ya te lo diré. Vaya, por Dios, otra vez lo mismo. Pues sí. Oye, Spinky. ¿Conocías mucho a Brooker? ¿A Brooker? No mucho. He ido a verle una vez. Ha perdido completamente la chaveta. Ni siquiera me reconoció. ¿Por qué? ¿Tú crees que Brooker es un tipo capaz de hacer jugarretas con un ascensor? ¿Qué tipo de jugarretas? No sé. Aflojar tuercas y esas cosas porque tuviera algo contra alguien. No. Brooker no. Siempre fue un tipo raro, pero le encantaban los ascensores. Yo fui su ayudante en un par de faenas y no hablaba más que de su trabajo. Nah, creo que por ahí no van los tiros. De todas formas, es raro que alguien se vuelva loco de la noche a la mañana. Pero así pasan esas cosas. En un momento estás bien y el día siguiente, pues, ya sabes. Speakerman. Venga un momento. Ya voy, jefe. ¿Por qué no vas a verle? A lo mejor ahora está mejor. Speakerman. Ya lo sé, Karen. Lo siento, se me olvidó. No, somos socios, naturalmente. Te enviaré esos presupuestos enseguida. No te preocupes. Saluda a tu mujer, Karen. Sí, de acuerdo. Adiós, Karen. Nunca me los da. ¿Qué? Tus saludos. ¿Ah, no? A veces creo que sospecha lo nuestro. No, está demasiado ocupado con su trabajo. Y tú también. Hay que relajarse de vez en cuando. ¿Y ahora qué pasa? El personal, no me gustaría que nos descubrieran. Antes nunca te preocupabas por esas cosas. Tu secretaria ha salido a comer hasta las 12, ¿no? Hay que ser prudentes. Vamos. Olvídate de todo y disfruta. Nadie nos va a descubrir.
¿Quieres una copa? ¿Cómo te ve a Rabinstein? No te preocupes por él. Ahora está acompañado. Sí, es verdad. Hoy es miércoles. Vamos a echarnos en el sofá. ¿Y tu hija? Está jugando con su muñeca en el corredor. Te has puesto el sostén negro. Por ti. ¿Por qué gritas así? ¿Qué has hecho? Ven conmigo, no tienes una idea sana. ¿Es usted un pariente? No, no, un compañero. ¿Cómo está? Exactamente igual. Es un caso extraño. Siempre se sienta en el medio de la habitación. Le dan miedo las paredes. Señor Brooker. Tiene una visita. Puede usar esa silla si quiere. Gracias. ¿Qué le pasa en las manos? Fue la semana pasada. Rompió la pantalla del televisor a puñetazos. Con las manos desnudas. No sabemos por qué. Llámeme cuando quiera marchar. Bien. Le hemos dado un montón de tranquilizantes. Así que no creo que hable mucho. Hola. ¿Me recuerda? Soy Adelar. ¿Se acuerda de mí? Un compañero. Nunca tuvimos ocasión de hablar mucho, pero... Brooker. Brooker, ¿qué le pasa a ese ascensor? Usted debe saberlo, Brooker. Usted trabajó en ese ascensor durante una semana. Ha habido accidentes. Ha habido muertes. Tiene usted que decirme lo que sepa. ¿Qué le pasa a ese ascensor?
Ah, su colega acaba de irse. ¿Colega? Sí, de la empresa de computadoras. Creí que le conocía. Vino a comprobar la instalación. Comentó que estos ascensores son muy complicados. Sí, tiene razón. Ha debido hacer un montón de cosas. Los ascensores estuvieron parados una hora. ¿Una hora, dice usted? Sí. Sí, es muy posible. Estas cosas exigen mucho tiempo. Espero que usted no haga lo mismo ahora. No, solo he venido a... He venido a ver si el ascensor todavía sigue funcionando bien, nada más. Ah. Vaya, hombre, menos mal. Tengo los pies hechos polvo de tanto subir por la escalera. La Rising Sun muy activa en Holanda. Eso es lo que hay. En los ficheros no tenemos nada más sobre el Rising Sun. ¿Le sirve de algo? Es una de las compañías multinacionales más importantes en el campo de la electrónica. ¿Lo sabía? Bueno, ¿y qué? Mire, se les ha acusado de sobornar a políticos y de hacer espionaje industrial. ¿Y eso qué tiene de malo? Muchas otras lo hacen. Hace poco estuvieron en televisión. ¿Los de Rising Sun? Sí, en una especie de programa científico. ¿Y cuándo fue eso? Debió ser... la semana pasada. ¿No lo vio? No. Pero otra persona debió verlo. Vamos a tomar un café. Y mientras tanto me cuenta lo que le preocupa. Bien, creo que le entiendo. En un ascensor hay una parte mecánica y una electrónica. La parte electrónica guía los ascensores. Se encarga de que no vayan todos al mismo piso simultáneamente. Y también controla las puertas. Exacto, es lo que se podría llamar el cerebro de la instalación. ¿Y usted cree que la parte electrónica es la causa de todo esto? Y la electrónica es la que lleva la Rising Sun. Y su compañero lo averiguó y se volvió loco. Sí, creo que sí. ¿Pero por qué se volvió loco? ¿Fue en su cabeza donde saltó el relé? Por favor, no bromee. ¿Por qué está tan afectado por un ascensor? Porque hace cosas que no debe hacer. Yo también las hago algunas veces. Sí, pero usted no es una máquina. Gracias. ¿No ves que está con otra? ¿Con otra? Lo sabía, anda con otra mujer, ese cerdo. Vamos. ¿Por qué no se lo dice a la policía? Porque no tengo pruebas. No me creerían. Tampoco le han servido los recortes. Al menos ahora sé más de la empresa. ¿A qué hora le reciben? Voy ahora. Bien, de acuerdo. ¿Cómo de acuerdo? No pensará que va a ir solo. ¿A qué viene eso? Voy con usted. ¿Cómo voy a llevar allí a una periodista? ¿Por qué no? Se prohíbe el paso. Pórtese bien. ¿En qué puedo servirle? Buenas tardes, me están esperando. ¿Cómo se llama? Adelar, Félix Adelar. Tiene usted hora con el señor Kron, Departamento de Desarrollo e Investigación, a las 4:45. Ha llegado puntual. Su interfono está cerrado, voy yo mismo a avisarle. Espere aquí, por favor.
¿Pero qué hace? Guarde eso. Bueno. ¿Es usted Adelar? Crom. Creí que iba a venir usted solo. Es una compañera mía. Trabajamos juntos. ¿Sí? Un trabajo poco usual para una mujer. ¿Por qué? ¿En qué puedo servirles? Por desgracia, no dispongo de tiempo. Esta mañana, alguien que trabaja para su empresa estuvo comprobando la instalación de un ascensor que yo tenía entre manos. Es posible. Comprobamos regularmente nuestras instalaciones. Pura rutina. Después de consultar con nuestros clientes. Ya. Me gustaría saber si hay algo que no marcha. ¿De nuestra instalación electrónica? En el sistema de guía. No. Descartado. Imposible. Nuestros microprocesadores pasan una serie de pruebas de absoluta fiabilidad. No olvide que tenemos una reputación que mantener. Sí. Yo no soy especialista en electrónica, pero ¿no ha podido haber algún fallo? Señor Adelar, nuestra empresa hace instalaciones electrónicas en todo el mundo. Para ascensores, fábricas, hospitales, reactores nucleares, organismos militares. Gastamos millones en investigación y en los últimos desarrollos tecnológicos. No podemos permitirnos el lujo de un error. Nuestros microprocesadores tienen una fiabilidad total. ¿Y se están montando aquí? ¿El qué? Los microprocesadores. En parte sí, los demás proceden del Japón. Aquí nos ocupamos sobre todo del mantenimiento. Señora Adelar, siento no poder hacer nada más por usted. ¿Podría enseñarnos cómo se montan? Ahora es imposible, no tengo tiempo. Tampoco nosotros, tenemos un trabajo urgente. Sí, entrar en el hueco de un ascensor. Hay un relé suelto. Gracias por todo, muy amable. Ha sido un placer. Si alguna vez necesita ayuda, me tiene a su disposición. Muy agradecido. Adiós. No ha estado nada convincente. Ni usted tampoco. Espero que no vaya a meterme en un lío. ¿Usted le ha creído? Si algo fuera mal, no nos lo hubiera dicho. ¿Pero usted qué cree que puede ir mal en la electrónica? No tengo ni idea. ¿Y usted? ¿Receta nueva? No. Lo que pasa es que se ha quemado un poco. Estuvo demasiado tiempo al fuego. Yo no tengo la culpa del tráfico. Bertie, deja de jugar con la comida y quítate la gorra. Papá, ¿qué es adulterio? ¿Adulterio? Pues te lo diré cuando seas mayor. ¿Por qué no ahora? ¿Qué? Que le expliques ahora lo que es adulterio. Eres un experto en eso. ¿Un experto yo? Y ahora no finjas. Estabas con una mujer esta tarde. Te vieron. Llamé a la fábrica para preguntar dónde estabas y nadie sabía dónde habías ido. Pues yo sí lo sé. ¿Pero de qué hablas? Estabas con otra mujer, pasándolo en grande. Supongo que yo ya soy demasiado poco para ti. ¿Te has cansado de mí? Pues a mí no me tratas como a una idiota. Adelar. Ah, hola. No, estábamos cenando. Oye, yo te llamo luego. ¿Qué? ¿Qué profesor? ¿Teoría de la informática microprocesadora? Ya. Pues no podría ser mañana. ¿En la universidad? Bien, de acuerdo. Sí, sé dónde está. Muy bien, hasta luego. Adiós. Así que una estudiante. No, no es lo que tú te imaginas. Es una periodista aquí. Ah, mejor aún, para ti. Daos prisa, niños. Termina de cenar. Papá tiene un compromiso. Esto es un chip. Según algunos, el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Según otros, la mayor amenaza. En realidad, este chip mide tan solo unos milímetros. Un solo chip contiene miles y miles de transistores. Hoy en día hay chips por todos lados. Sin chips, la sociedad moderna
no podría funcionar. Pronto se implantarán chips en el cuerpo humano para regular la presión sanguínea. Las posibilidades de los chips son infinitas y no pasará mucho tiempo antes de que el chip se haga cargo de algunas funciones de nuestro cerebro. Si yo fuera un imbécil, cosa que no soy, ¡hop! Un chip aquí y Albert Einstein sin más ni más. Cuenta eso del ordenador de América. En América crearon hace cierto tiempo un ordenador equipado con los últimos modelos de chips. Un buen día, sin que se supiera la razón, el aparato empezó a comportarse de una forma totalmente inexplicable. Empezó a crearse sus propios programas. Fue absolutamente imposible controlarlos. ¿Qué hicieron? Pues hicieron un profundo hoyo en la tierra, lo tiraron al fondo y lo taparon. ¿Pero había algún fallo en los chips? Seguramente. Mire, durante estos últimos años, los científicos de todo el mundo han pasado mucho tiempo reduciendo el tamaño de los chips. Al principio usábamos un ordenador que ocupaba suficiente espacio como para llenar una habitación. Vamos a ver. Sí, este es. Este ordenador hacía el mismo trabajo que un chip hace hoy. Y de eso solo hace 10 años, como mucho. Y no se ha llegado al final del proceso. Los chips se hacen cada vez más pequeños. Y ahí, precisamente ahí, es donde está el peligro. Hay ciertas influencias que pueden cambiar los programas de los chips. Cuanto más pequeño es, menos estable es y tiene menos fiabilidad. ¿Qué influencias son esas? Magnetismo, electricidad estática, temperatura, rayos ultravioleta, radiactividad. Cuando los chips se ven expuestos a estas influencias, surge un elemento de riesgo. Y cuando esto tiene lugar, puede producirse un programado automático, lo cual significa que empezarían a ser imprevisibles. En Japón ya están experimentando con lo que se llama el biochip. Chips no mayores que una molécula. Últimamente construyeron un ordenador, un prototipo con chips fabricados con proteína. Imagínenselo, un chip hecho de sustancia orgánica. ¿Y llegó a funcionar? Fue un completo fracaso. Parece que los chips eran tan inestables e irregulares que se produjo una reprogramación inmediata. Pero lo más fascinante fue que esos chips de proteína perdieron el control y empezaron a multiplicarse como conejos. El ordenador producía sus propios chips. ¿Se reproducía? ¿Has oído, Félix? ¿A ese también lo enterraron? No lo sé. A lo mejor se hizo el harakiri. ¿Qué me dice Félix? Que no me cree una palabra. Chips que se multiplican, eso no es posible. ¿Por qué no? Un ordenador que empieza a crecer. ¿Estás segura de que ese tipo es profesor? No seas tonto, es una de las personas más inteligentes que conozco. Él no necesita inventar nada. Sabe lo que se dice. La Raging Sun ha puesto un sistema así en el ascensor. Tu amigo Brooker lo descubrió. Y por eso se volvió loco. Como me va a pasar a mí si sigo escuchándote. No quieres aceptarlo, ¿eh? ¿Por qué no intentamos descubrir la verdad? ¿Cómo? El ordenador está en el edificio, en el armarito de metal. ¿Pretendes que forcemos la entrada? Para ver quién tiene razón. Ya. A ti te daría tema para un buen artículo, pero yo ya tengo bastantes problemas. No me faltaba otra cosa que pelearme con mi jefe solo porque un amigo tuyo cuenta historias de ordenadores que tienen vida. ¿Tienes miedo? Sí, eso debe ser. ¿Qué? ¿Vienes? No, me voy en taxi. Señor Van Royen, esto no es un circo. ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Si quiere hacer el payaso, hágalo en su tiempo libre, ¿me oye? Y si no le gusta, ahí está la puerta. No habléis demasiado, chiquitas. ¿Has visto qué cara? Y tanto.
Hijo de... Peor para él. Buenos días, señor Greybanger. Buenos días. Hola, Speaky. ¿Hoy vienes temprano? Pero tú no estabas enfermo. ¿Yo? ¿Enfermo? Me han dicho que te sustituya esta mañana. ¿En qué trabajo? El del ascensor, del edificio de oficinas. Creí que estabas enfermo. Es que... ¿ha pasado algo hoy? Uno del personal de limpieza cayó por el hueco y se destrozó. Más muerto que mi abuela. La policía cree que él era el que estaba enredando con el ascensor. Pero, ¿por qué no me lo han dicho? Todo esto es ridículo. Ah, señor Adelar, por fin. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se me ha destituido? Porque hoy no trabaja usted. ¿No trabajo? No, ni hoy ni durante unas semanas. Estará un mes dado de baja por enfermedad. Pero es que se han vuelto locos. Y puede dar gracias de que no le ponga en la calle. Ayer no se dignó presentarse al trabajo. Dejó abandonados a varios clientes importantes y además no me gusta que vaya por ahí haciendo visitas particulares a otras empresas comerciales con las que tenemos relación. ¿Cómo se atreve? Tenemos unas excelentes relaciones con la Rising Sun y a usted se le ocurre decirles que sus instalaciones electrónicas no son buenas. Yo no he dicho eso. Speakerman se va a hacer cargo de su trabajo y así tendrá usted tiempo suficiente para tranquilizarse. Ese es mi ascensor. Y esa es mi decisión. Se mantendrá usted alejado de ese ascensor. ¿Está bien claro? ¿Te pasa algo, Félix? A mí nada. Al que le pasas el ascensor. Le haré un chequeo a fondo cuando pase el fin de semana. Sí, entonces será tarde. Ya sabes quién es el responsable. No me haga reír. El de la limpieza. Él no tuvo nada que ver con eso. ¿Ah, no? Esta vez nuestro hombre no tuvo suficiente cuidado. Y eso fue lo que le mató. Sí, pero no lo entiendo. ¿Qué sacaba con ponerse a jugar con el ascensor? Todo nos indica que fue él. ¿Sabe que tenía antecedentes penales? No, nunca me lo había dicho. ¿Cuáles son los antecedentes, Smith? Robo de coches, embriaguez, resistencia a la autoridad. Ahí lo tiene. Como ve, era un elemento. Confieso que no me sorprende. Nunca le tuve por una persona de fiar. Pero no es fácil encontrar personal de limpieza hoy en día. Ya está. Firme aquí, por favor. Sí. Ya está. Gracias. Me alegro de haber podido ayudarles. Si necesitan algo, saben dónde llamarme. Lo haremos si es necesario. De todas formas, gracias por su cooperación. Encantado.
Bueno, Smith, resuelto el caso, nos dedicaremos a cosas más importantes. ¿Dónde he puesto esos folletos? En el primer cajón. Ah, sí, aquí están. ¿Pero está convencido de que ese hombre era el culpable? Para mí es evidente. Cada vez que le pasaba algo al ascensor, el de la limpieza había estado en el edificio la noche anterior. ¿Y no puede ser una coincidencia? En nuestra profesión no trabajamos con coincidencias, trabajamos con hechos, Smith. Todos los hechos señalan una dirección. Menos mal que he podido resolver este caso antes de tomar mis vacaciones. ¿Recuerda qué hora sale mi vuelo el lunes, Smith? Saskia. Diga. ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah. Tu madre estará muy contenta. ¿Y los niños? Mira, no sé qué se te habrá ocurrido esta vez, pero... ¿cuánto tiempo piensas...? Conmigo no cuentes para seguir jugando a estos estúpidos juegos. Esto ya es demasiado. Hemos tenido problemas. ¿Problemas? Usted me aseguró que nada podía fallar. Si alguien lo descubre, puede ser una catástrofe. Nadie lo va a descubrir. Yo no puedo seguir engañando a mis mecánicos. No sé cómo me dejé convencer. Dios sabe lo que habrá hecho usted durante todo este tiempo. Han surgido algunos problemas, pero lo resolveré. No quiero tener nada que ver con sus experimentos. Necesito descansar, pensar, reflexionar. ¿Está usted enfermo, Ron? Muy enfermo.
No se te puede dejar solo un momento. Qué lata. Siempre me pierdo lo mejor. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Cómo voy a saber lo que haces en tus ratos libres? ¿Qué haces aquí? El cerebro estaba enfermo. Thank you.